El tema de esta mañana es el momento explicativo, es decir, cómo el actor que planifica explica la realidad para fundamentar su proyecto de acción. Pero para entender por qué la planificación situacional tiene un momento explicativo, es necesario previamente analizar el concepto de momento que se opone al concepto de etapa que usa la planificación tradicional. Y a su vez, para explicar el concepto de momento, es imprescindible sintetizar previamente algunas de las características salientes de la planificación situacional, por oposición a la planificación tradicional. Desde el momento que la realidad es fuertemente cambiante y llena de sorpresas, es imposible planificar en términos de un diagnóstico y de una propuesta que se congela en un libro plan, porque el tiempo que toma explicar por ese método y diseñar por ese método es muy lento frente a la alta velocidad que tiene el cambio situacional. De manera que tenemos que, en alguna forma, reemplazar el concepto de plan libro. Eso por un lado. Por el otro, toda planificación se realiza en un medio resistente, en un medio activamente resistente, es decir, siempre existe la relación yo y el otro, que da origen al conflicto de planes y al cálculo interactivo. Y esto crea una fuerte incertidumbre porque, así como mi plan es producto de un juicio estratégico creativo, el otro no tiene solamente comportamientos previsibles. El otro también tiene planes que son producto de un juicio estratégico creativo. Y eso crea la imposibilidad de hacer descansar la planificación completamente en el cálculo predictivo. Quiero explicar brevemente cuáles son los fundamentos de la planificación situacional, ya que no puede descansar exclusivamente en el cálculo predictivo. Asumamos que planificar consiste en disponer de un conjunto de recursos de cálculo de distinta potencia, de tal manera que si algunos de esos recursos de cálculo son vencidos por la sorpresa, siempre nos queda otro que entra en su reemplazo. De hecho, la planificación situacional trabaja con cuatro recursos de cálculo. Asumamos que esos recursos de cálculo son como trincheras que pueden ser vencidas por la sorpresa. Trincheras de distinta potencia, que puede saltar la sorpresa sobre ellas. La primera trinchera es la capacidad de predicción. Pero la capacidad de predicción en un sistema social creativo que genera problemas semiestructurados e inestructurados es una capacidad débil. Por consiguiente, esta primera trinchera es fácilmente sobrepasada por la sorpresa. Voy a hacer un esquema gráfico para explicar esta idea, ¿no? Supongamos que esta es la sorpresa y estas son las trincheras. Entonces, hay una primera trinchera que es nuestra capacidad de predicción. Esa capacidad de predicción, repito, es débil y en consecuencia la sorpresa puede sobrepasarla con relativa facilidad. Si solo hiciéramos descansar la planificación en nuestra capacidad de predicción, nos quedaríamos fácilmente sin plan,
y entraríamos a improvisar. Pero si junto a ella disponemos de una trinchera más potente, la segunda trinchera, que es la capacidad de previsión, ahora la sorpresa le toma más esfuerzo sobrepasar esta segunda trinchera. ¿Qué es esa capacidad de previsión? Es razonar en términos de contingencias. Si ocurre tal cosa, entonces mi plan es A. Si ocurre tal otra cosa, mi plan es B. Entonces ya no estoy haciendo una predicción de que ocurrirá tal cosa o esta otra, sino que estoy preparado para actuar bajo distintas contingencias. Este segundo recurso de cálculo, que es la capacidad de previsión, es el que da origen a la técnica de escenarios e incluso da origen a una forma concreta de planificación que se llama planificación de contingencias, que en la planificación situacional pasa a ser un tipo de recurso de cálculo. Pero esta capacidad de previsión también puede ser sobrepasada. De hecho, en el séptimo plan de la nación, en Venezuela, donde por primera vez se trabajó con escenarios, se hicieron cuatro escenarios sobre, fundamentalmente ligados al precio del petróleo, ningún escenario fue lo suficientemente pesimista como para dar cuenta de los precios reales del petróleo que rigieron más o menos unos cuatro o cinco meses después. Si solo hubiéramos dispuesto de estos dos recursos de cálculo, de estas dos trincheras, al ocurrir la fuerte caída de los precios del petróleo, nos hubiéramos quedado sin plan. Pero la planificación situacional dispone de una tercera trinchera, más difícil de superar. Esta tercera trinchera, o tercer recurso de cálculo, es la capacidad de reacción veloz ante la sorpresa. Reacción veloz ante la sorpresa. Es algo que no se puede producir naturalmente, que tiene que ser planificado. Implica esta capacidad de reacción veloz, disponer de información que sea capaz de anticipar en cierta medida los hechos, o por lo menos detectarlos con el mínimo de retraso, y a su vez haber planificado previamente la capacidad para reaccionar de inmediato frente a indicadores que indiquen que la sorpresa ha llegado y que hemos fallado en nuestro cálculo de previsión, para rehacer de inmediato nuestros planes. Pero esta tercer recurso de cálculo también puede ser sobrepasado, aunque es más difícil que sea sobrepasado. Si es sobrepasado este tercer recurso de cálculo, vamos a pagar un costo por el error. Pero podemos todavía tratar de que el costo de ese error no sea muy grande ni sea continuado en el tiempo. Para ello, disponemos de una cuarta trinchera, que ya es muy difícil que sea sobrepasada. Esa cuarta trinchera es la capacidad de aprendizaje sobre los errores del pasado reciente, que tampoco se logra espontáneamente. Esa capacidad de aprendizaje tiene que ser planificada, tiene que ser institucionalizada. Significa que debe haber equipos que permanentemente se están haciendo un cotejo entre el cálculo que hicimos ayer y lo que ocurrió ayer. Si ese cálculo coincidió o no coincidió con lo que ocurrió, ¿cuáles fueron las causas de esas coincidencias o esas discrepancias? A veces podemos acertar por casualidad, a veces podemos errar por factores muy difíciles de prever. Bueno, todo eso implica tener la capacidad permanente de analizar las relaciones entre cálculo y realidad, cálculo previo y realidad, y acumular ese análisis como una experiencia de los planificadores. El hecho de trabajar con estas cuatro trincheras de cálculo le da una enorme movilidad y flexibilidad al sistema de planificación, pero al mismo tiempo crea la imposibilidad de que el proceso de planificación pueda ser congelado en un libro.
En consecuencia, estamos obligados a poner énfasis en el proceso de planificación, en la dinámica de planificación. Y al poner énfasis en la dinámica de planificación, surge la necesidad del concepto de momento. Este proceso de calcular y actuar pasa por cuatro momentos, decimos nosotros. Hay un primer momento que es el momento explicativo, en que el actor se aproxima a la realidad, identifica los problemas, explica los problemas y en función de esa explicación diseña cómo actuar. Al empezar a diseñar cómo actuar pasa a un segundo momento, que es el momento normativo. El primer momento se mueve en el plano del es, fue, tiende a ser. El segundo momento, el momento normativo, se mueve en el plano del debe ser, cómo deben ser las cosas. Pero evidentemente planificar no puede solo consistir en explicar y diseñar, porque si reconocemos que todo actor que dirige un proceso, conduce un proceso y planifica dentro de él, tiene frente a sí, así, a oponentes, necesariamente todavía hay que explicar cómo es el oponente, cuáles son sus capacidades, cuáles son sus posibles planes, y es necesario ahora hacer un cálculo estratégico sobre la manera o las vías de sortear la resistencia que presenta el oponente. Y eso da origen a un tercer momento, el momento estratégico. Este momento estratégico obliga a articular dialécticamente el debe ser con el puede ser. Estos tres primeros momentos de que hemos hablado, el explicativo, el normativo y el estratégico, se refieren al problema de conocer. Pero nada obliga en la práctica social a que el conocer del planificador realmente alimente la acción concreta. Entonces, es una obligación de un método potente de planificación hacer la mediación entre el conocimiento y la acción. Para hacer esta mediación entre el conocimiento y la acción se necesita estructurar una instancia de cálculo en el día a día que utilice todas estas exploraciones hacia el futuro, todo este conocimiento que se releva de la realidad, del otro, de los oponentes, de los aliados, y todos estos diseños que se hacen a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo, traerlos a la mano del presente para tomar una decisión y evaluar después el impacto de esa decisión. Ese es el momento táctico operacional que se mueve en el plano del hacer. O sea, tenemos los siguientes momentos. Un momento uno, que es el momento explicativo, que se mueve en el plano del es, fue, tiende a ser. Un momento dos, que es el momento normativo, que se mueve en el plano del debe ser, cómo deben ser las cosas. Un momento tres, que es el momento estratégico, que hace la articulación dialéctica entre el debe ser y el puede ser. Y un momento cuatro, que es el momento táctico operacional, que se mueve en el plano del hacer. Toda la dinámica del proceso de planificación es un ir y venir entre estos momentos. Pero estos momentos no siguen una secuencia lineal. No es cierto que primero se explica, después se diseña, después se hace cálculo estratégico, después se actúa. Es por eso que
deliberadamente estamos usando la palabra momento para distinguirla del concepto de etapa que usa la planificación tradicional. El concepto de etapa indica un estado, una fase por la que pasa un proceso que se abandona definitivamente. Uno pasa por una etapa 1, abandona esa etapa y pasa a la etapa 2, y pasa después a la etapa 3, etc. El planificador tradicional normativo dice: primero diagnostico, después formulo el plan, después hago que el plan se apruebe, después ejecuto el plan, después evalúo el plan. Pero ese concepto de etapa realmente solo es pertinente en sistemas lineales, continuos y direccionados, donde el proceso pasa por fases muy marcadas que son perfectamente distinguibles unas de otras. El proceso social no tiene ninguna de esas características. El proceso social se refiere a cambios situacionales que se dan en cualquier orden, que uno no sabe muy bien cuándo comienza algún proceso ni cuándo definitivamente termina, porque siempre están presentes residuos de esos procesos y los inicios de procesos siguientes. No son cadenas direccionadas, sino que son más bien cadenas circulares, como esta que está aquí, que utiliza el concepto de retorno dialéctico, donde el proceso de planificación va pasando por distintos momentos y estos momentos se van repitiendo. Este momento explicativo se vuelve a repetir en otra instancia. El tiempo va corriendo en esta dirección. Y más adelante vuelve a repetirse el momento explicativo. O sea, uno nunca deja de explicar. En cambio, acá uno cumple la tarea de una etapa y ya no vuelve a ella. Aquí, en la planificación situacional, siempre estamos explicando, siempre estamos diseñando, siempre estamos haciendo cálculo estratégico y siempre estamos actuando. Y esos procesos son diferenciados para distintos ámbitos, para distintos problemas, para distintas operaciones. De manera que es muy difícil que alguien pueda contestar correctamente a la siguiente pregunta en términos de planificación tradicional: ¿en qué etapa está el plan? Frente a esa pregunta, el planificador tradicional no puede tener una respuesta, porque el plan nunca está en la etapa de diagnóstico, o en la etapa de diseño, o en la etapa de aprobación, o en la etapa de ejecución o la de evaluación, porque siempre está en todas las etapas. Efectivamente, una de las características del concepto de momento es, no solo es de que es un proceso que se repite con distinto contenido en distintas fechas, sino que cuando está dominando un momento determinado, siempre están presentes de todas maneras todos los otros momentos. En síntesis, el concepto de momento tiene las siguientes características. Los momentos no siguen una secuencia lineal establecida. Primero. Segundo, no conforman una cadena continua sin comienzo ni fin definido. Tercero, cada momento, cuando es dominante, contiene a todos los otros momentos. Eso es lo que quiere indicar esta figura del texto que se les ha entregado, ¿no? La figura indica que cuando está dominando el momento explicativo, siempre están presentes todos los otros momentos. Cuarto, los momentos se repiten constantemente, pero con distinto contenido, propósito, fecha, énfasis y contexto situacional. Sexto, en una fecha concreta del proceso de planificación, los problemas y oportunidades que enfrenta el plan se encuentran en distintos momentos dominantes. Por ejemplo, en este otro gráfico del texto que se les ha entregado, ustedes ven allí que para distintos problemas el momento dominante es diferente. Para el problema 1, el momento dominante es el momento normativo. Para el problema 2, el momento dominante es hacer cosas, el momento táctico operacional. Para el problema 3, es el momento estratégico, se está allí calculando las estrategias. Y para el problema 4, es el momento
explicativo. Por estas razones, la planificación situacional no utiliza el concepto de etapa y trabaja entonces con una dinámica de momentos. El concepto de momento, decíamos, no supone una secuencia única y ordenada. O sea, no respeta la idea de que primero se explica y después se diseña, por ejemplo. Porque cuando uno explica, necesariamente tiene un preconcepto del diseño. Y si no tuviera un preconcepto del diseño, no podría identificar problemas. Porque ¿qué es lo que es un problema para un dirigente, para un actor que planifica? Es la constatación de una discrepancia entre cómo es la realidad y cómo a su juicio debe ser la realidad. Por consiguiente, para explicar un problema, tiene que previamente identificar un problema, pero para identificar un problema tiene que tener algún preconcepto de cómo debe ser la realidad a su juicio. De manera que los momentos se dan también en cualquier orden. Y la planificación situacional, entonces, tendremos que entenderla como una dinámica incesante y permanente de cálculo que precede y preside la acción, que es apoyado por el tipo de cálculo y por el tipo de análisis que expresan cada uno de estos cuatro momentos. Dicho esto, podemos ahora entrar a la explicación, al momento explicativo. En la planificación tradicional, la forma de explicar es el diagnóstico. Se supone que existe una relación objetiva entre un sujeto que explica y un objeto explicado. Y como en ese objeto o sistema no existen oponentes, no existen otros actores, ese objeto es un objeto que sigue leyes. Y en consecuencia, explicar en la planificación tradicional bajo el concepto de diagnóstico implica descubrir las leyes que rigen el sistema. Y esa es una explicación objetiva. Yo trato de descubrir esas leyes y después trato de verificar esas leyes. Aquí se puede aplicar el criterio de falsación de la teoría positivista, de la filosofía positivista. Una falsación a la Popper. Pero esa forma de explicar es una manera muy limitada y muchas veces falsa de explicar la realidad. Desde el momento que existen varios actores que coexisten en el sistema de producción social, en conflicto, en competencia o en cooperación, y estos actores y estas fuerzas sociales están insertos en forma distinta en el proceso de producción social porque cumplen funciones y roles distintos y se benefician en forma distinta del sistema político y del sistema económico y del sistema educativo, no puede haber una sola forma de explicar la realidad. Existen necesariamente distintas perspectivas explicativas. Esas distintas perspectivas explicativas son las que dan origen al concepto de situación. ¿Qué es una situación? Una situación es la realidad explicada por un actor desde su posición particular en el sistema de producción social en función de su acción. Esta definición ya envuelve varias de las características del concepto de situación. Primero, la identidad de quien explica. No existe la explicación de nadie. Siempre toda explicación es la explicación de alguien. La realidad, por supuesto, existe sin que nadie la explique. Pero la única forma en que yo conozca cómo es la realidad es a través de mi explicación o de la explicación de otro. De manera que siempre hay una mediación entre la realidad y la explicación. Y esa mediación supone una perspectiva explicativa. Esa perspectiva explicativa es distinta según cómo yo esté situado en la realidad. En este sentido, entonces, la explicación situacional rompe con la forma de trabajar de la planificación tradicional
rechaza la idea de explicar con el concepto de diagnóstico, rechaza la idea de que la explicación es una, única y objetiva, y contrapone a esa forma tradicional de explicar el concepto de explicación situacional. Esa explicación situacional, fuera de ser una explicación desde múltiples perspectivas, pero siempre con una perspectiva dominante, que es la perspectiva del actor, que es el sujeto de la explicación, tiene además la característica de ser una explicación activa. Es una explicación que se hace desde dentro de la realidad y en función de la acción. Esta es otra falta de rigor en el concepto de diagnóstico. No es lo mismo, ni presenta las mismas complejidades, el explicar cómo era para un historiador la Roma de Julio César, que intentando ponerse en la cabeza y en las perspectivas y en el momento que le tocó vivir a Julio César, porque existe la imposibilidad de introducirse en esa realidad, que explicar desde el punto de vista de un actor que está envuelto en la acción, conduciendo, por ejemplo, un proceso de cambio social. Explicar desde dentro o desde fuera es completamente distinto. Y existen muchas formas de explicar. Si podríamos hacer combinaciones aquí. Uno puede explicar desde dentro o desde fuera. Yo puedo explicar solo desde mi perspectiva, yo puedo explicar solo desde la perspectiva de algún otro, o puedo explicar desde mi perspectiva, pero tomando en cuenta, incorporando en mi explicación, la explicación del otro. Si combinamos estas distintas formas de explicar, vamos a obtener una gran cantidad de posibilidades de hacer explicaciones de distinta naturaleza, algunas de las cuales se pueden hacer con la categoría de diagnóstico y otras simplemente resultan impotentes con ellas y exigen una explicación situacional. Toda la gama de posibilidades de la explicación desde dentro del sistema necesariamente tienen que ser explicaciones situacionales. El concepto de situación tiene distintos antecedentes y algunos bastante antiguos. El concepto de situación fue indirectamente usado por Marx a través del concepto de escena política. Fue directamente usado por Lenin con el uso del concepto de situación y en términos de análisis situacionales concretos, pero sin teorizar sobre el concepto de situación. Fue objeto de teoría por Gramsci, cuando él distingue entre movimiento coyuntural y movimiento estructural de una situación y explica la relatividad del concepto de situación. Pero fundamentalmente ha tenido poco desarrollo teórico por el lado marxista. En cambio, ha sido objeto de preocupación por filósofos y psicólogos que han profundizado bastante sobre el concepto de situación. Ortega y Gasset, por ejemplo, plantea el problema de las relaciones entre texto y contexto en la explicación situacional. Como siempre, toda explicación es incompleta sin el contexto. Gadamer, por ejemplo, plantea la idea de la ceguera situacional, es decir, que toda explicación situacional es necesariamente ciega a ciertas posibilidades, porque explicar desde adentro implica siempre alguna forma de ceguera. Explicar desde adentro es un poco como ver la realidad a través del haz de una linterna en la oscuridad. La linterna tiene un radio de iluminación, deja una parte a la vista y otra parte en la oscuridad, ¿no es cierto? Entonces, igual ocurre con la explicación situacional. Cuando uno ha vivido permanentemente dentro de una realidad, tiene una ventaja en términos de conocerla por vivirla, pero tiene una desventaja en términos de que no tiene perspectiva externa de análisis y eso crea la ceguera situacional. La idea de Gadamer es que para hacer una explicación potente, uno primero tiene que tomar conciencia de esa ceguera situacional y después tiene que tratar de superarla, pero sostiene él que es imposible eliminarla completamente. De manera que siempre la explicación situacional deja un margen de ceguera a otras posibilidades explicativas.
Ahora bien, ¿qué explicamos? ¿Qué pretendemos explicar? En la planificación tradicional, muy sesgada por los fundamentos de teoría económica que tiene la planificación económica normativa, la idea es explicar en el ámbito macroeconómico, como síntesis global de la realidad económica, explicar por sectores, con la idea de esta estructura sectorial que plantean las matrices de insumo-producto, o explicar por regiones. Pero en la planificación tradicional no existe la categoría de problema. Sistemáticamente no trabaja con la categoría de problema. Esta forma de explicar, además de tener todas las limitaciones propias del concepto de diagnóstico, tiene además entonces la limitación de dividir la realidad en una forma que para muchas gentes es incomprensible. La realidad puesta en términos de macroeconómicos, sectores, regiones, incomunica con la población e incomunica con el político. Hay una frase que yo empleo en este libro para expresar esta incomunicación. Decimos allí, la realidad tiene problemas, las universidades tienen departamentos, y la planificación tiene sectores. Entonces, ni las universidades ni la planificación se preocupan por los problemas, pero los problemas son los que afectan directamente a la población. Los políticos acumulan poder o desacumulan poder en su relación con los problemas. La población demanda la solución de problemas, los políticos intentan solucionar problemas. De manera que esta categoría de problemas es esencial para darle contenido práctico, operacional a la planificación. Por otra parte, los problemas cruzan todos los sectores. Un problema de salud no está dentro del ámbito institucional de la salud solamente, tiene ramificaciones hacia los problemas de alimentación, que a su vez están ligados con los problemas agrícolas e industriales y los problemas de comercio exterior y a los problemas organizativos. Un problema de educación tiene ramificaciones hacia los problemas de salud, hacia los problemas de producción económica, hacia los problemas de todo orden. De manera que el escamotear la categoría de problema le crea una impotencia adicional a la planificación tradicional. En la planificación situacional, en cambio, sin rechazar la idea de que existe la necesidad de explicar al nivel macroeconómico y al nivel sectorial, nosotros le damos menos importancia a ese cálculo y le damos más importancia al análisis de problemas. De manera que cuando se nos pregunta qué explicamos en el momento explicativo, nosotros decimos problemas, pretendemos explicar problemas. El concepto de problema es un concepto necesariamente situacional, porque ¿qué es un problema? Un problema es la discrepancia que existe entre el es y el debe ser, pero el es para mí es una referencia situacional y el debe ser responde a mi ideología, a mis convicciones, a mis proposiciones, que a su vez en alguna forma están relacionadas con mi explicación. De manera que la identificación de un problema es algo estrictamente relativo a un actor. Lo que para mí es un problema puede ser una oportunidad para otro. Lo que para mí es un problema de alto valor puede ser un problema de muy menor valor para otro. De manera que aquí necesariamente surge el concepto de valor de un problema y el concepto relativo de lo que es un problema, lo cual nuevamente indica de que es imposible planificar sin identificar quién explica, quién planifica, quién selecciona problemas, quién diseña. Hay distintos actores que aquí están envueltos y todos verán la realidad de distinta manera, identificarán problemas de distinto contenido y de distinto valor, y harán proposiciones distintas según cómo expliquen la realidad e identifiquen problemas. Aquí hay varios problemas relacionados con el uso de esta categoría. Primero, ¿qué tipo de problemas son los que se pueden enfrentar en un plan? Hay muy distintos tipos de problemas.
Hay problemas actuales que están presentes, hay problemas potenciales que uno avizora, donde avizora tendencias que pueden gestarlos. Hay problemas en distintos ámbitos, hay problemas de salud, en educación, etc. Hay problemas que son terminales del sistema social porque están en una relación directa con las necesidades y demandas de la población, como la vivienda, la alimentación, la marginalidad social, la distribución del ingreso, la congestión urbana. Y hay problemas intermedios que no llegan directamente al contacto con la población, como pueden ser los problemas internos de un partido político o los problemas internos en la burocracia estatal. De manera que el trabajar con la categoría de problema implica primero tomar conciencia sobre una taxonomía de los distintos problemas que podemos enfrentar. Esa es la primera cuestión. Segundo, trabajar con problemas da potencia y comunica, pero tiene un riesgo, que es el riesgo de fragmentar la realidad en partes, perdiendo la visión de conjunto del todo. Esto nos obliga, como una necesidad teórico-metodológica, a concebir como equivalente del análisis macroeconómico un análisis macrosituacional en el cual pretendemos explicar la realidad como gestadora de los problemas que seleccionamos para el plan. Es decir, tenemos que preguntarnos, los problemas que seleccionamos, ¿cómo se relacionan entre ellos y cómo el sistema los produce? Y eso es, lo podemos concebir como un macro problema que da origen al análisis macro situacional. Si ese análisis macro situacional está bien hecho, entonces podemos tener una base de síntesis global que nos permita abordar mejor el análisis parcial de cada problema. Un tercer asunto se refiere a los métodos para analizar problemas. Aquí hay un desarrollo por muy distintos caminos y por muy distintos autores, y la planificación situacional ha intentado rescatar de todos esos desarrollos lo que parece pertinente al análisis de problemas. Nosotros decimos, un problema es la discrepancia entre el es y el debe hacer, pero esa discrepancia puesta en un espacio determinado que delimita las fronteras del problema, y en ese espacio que delimita sus fronteras tiene que haber algo que vamos a explicar, que llamamos explicado, que va a dar origen al concepto de definición del problema o descripción del problema, y un explicando es decir, el modelo explicativo que nosotros vamos a usar para identificar las causas que generan la existencia y las tendencias que este problema tiene. Bien, decíamos entonces, un problema es la discrepancia entre el es y el debe ser para un actor concreto en función de la forma en que he precisado ese problema, que es el explicado, y en relación a un modelo explicativo, que es el explicando. El explicado y el explicando son relativos al espacio de un problema, es decir, a la forma en que he perfilado sus fronteras. Esto exige entonces que precise el concepto de explicado, es decir, cómo se define, cómo se precisa, cómo se describe un problema. Segundo, ¿cómo podemos construir el modelo explicativo de un problema? Tercero, explicar la necesidad del concepto de espacio de un problema y cómo podemos
definir el espacio de un problema. Voy a seguir entonces la explicación de esos elementos para después cerrar la sesión con la necesidad de primero explicar problema por problema y después explicar el conjunto de todos los problemas. Empecemos por el modelo explicativo. La idea acá es construir un modelo explicativo sobre la base de la información cualitativa y cuantitativa de que dispongamos y podamos allegar, y sobre la base de juicio de expertos, acaso no tenemos suficiente información estadística, que relacione un conjunto de variables que sea capaz de explicar cómo el problema se produce. ¿Cuál es el modelo que produce el problema? Un problema se manifiesta ante los hombres como un conjunto de hechos. Y los hechos son una forma de ver los flujos de producción social. De manera que vamos a distinguir un primer nivel o plano situacional de análisis, que es el nivel de los flujos de producción social, que en su parte más superficial, que está más en contacto directo con nosotros, en la piel del sistema, podríamos decir así, en la piel del sistema social, se expresa como resultados sociales que nos afectan. Y nosotros podemos aprovechar esa propiedad de la parte más superficial de los flujos de producción para definir el problema, como lo vamos a ver más adelante. Pero aquí entonces hay flujos de producción. Son hechos que ocurren. Pueden ser hechos políticos, pueden ser hechos económicos, puede ser producción de bienes y servicios, etc. Y lógicamente hay una cierta relación, un cierto sistema que relaciona y hace interactuar unos hechos con otros. Los hechos políticos interactúan con los hechos económicos interactúan con los hechos políticos y estos con los sociales, etc. Pero si nos preguntamos qué produce los hechos, tenemos que identificar en el sistema social algunas capacidades de producción. Estas capacidades de producción del sistema social es lo que estamos denominando acá en este segundo plano. Acumulaciones sociales. La característica genérica de estas acumulaciones sociales es que son capacidad de producción de estos flujos. Según sean las características y las dimensiones de estas acumulaciones sociales, serán los flujos que somos capaces de producir. Pero a su vez, si nos preguntamos, ¿y de dónde surgen estas acumulaciones? ¿Cómo es que las acumulaciones son producidas? Tenemos que recurrir necesariamente a la explicación de que algunos de estos flujos tienen la capacidad de acumularse, de represarse en el sistema social y constituirse como capacidades de producción. De manera que hay una doble relación entre estos flujos y estas acumulaciones. Por un lugar, las acumulaciones condicionan estos flujos en términos de capacidades de producción, y por otro lado, los flujos de producción son la vía por la cual se constituyen estas acumulaciones. Pongamos algunos ejemplos, o un par de ejemplos, uno económico y otro político. Aquí hay flujos de producción de cemento, acero, flujos de aplicación de horas hombres de trabajo, de horas hombres de ingeniería, etc. Y eso se traduce en la construcción de una fábrica que produce textiles. Quiere decir que esos flujos, decimos nosotros, se fenoestructuraron, se acumularon aquí, constituyendo algo distinto que sus elementos. La acumulación es algo cualitativamente distinto que los elementos que la han compuesto para su gestación. Y lo que le da la cualidad distinta es que ahora esta acumulación tiene una capacidad, que es la capacidad de producir textiles. Y entonces acá habrá
flujos de producción de textiles. De manera que ahí ustedes ven claramente una relación entre ciertos tipos de flujos de producción y ciertas formas de acumulación social. Veamos un ejemplo político. Supongamos ahora, y ahora vamos de lleno al problema más esencial de estas acumulaciones, que son las acumulaciones humanas, sean organizaciones como instituciones, sean partidos políticos, sean fuerzas sociales. Todas ellas son acumulaciones sociales. Supongamos un partido político. Un partido político que tiene un peso político pequeño. Y miremos ese partido político como una capacidad de producción, y la ideología de ese partido político y los intereses de ese partido político es lo que marca sus intenciones, y aprovechará sus capacidades de producción según sus intenciones. Así producirá hechos políticos, que son parte de estos flujos. La eficacia política que tengan estos hechos hará que ese partido político acumule más poder o menos poder, es decir, crezca o decrezca. ¿Y qué significa para un partido político crecer? Significa aumentar su capacidad de producción de hechos, ampliar la variedad de su producción posible de hechos. Aquí entonces ustedes ven con mayor claridad entonces las relaciones entre el plano de los flujos y el plano de las acumulaciones sociales. En todo problema tendremos que distinguir qué son flujos y qué son acumulaciones, porque en alguna forma el problema consiste en ciertas características de los flujos que son producidas por ciertas características de dimensión y calidad de las acumulaciones sociales. Pero a su vez tenemos que preguntarnos, ¿y cómo es que estas acumulaciones son como son? ¿Dentro de qué espacio de variedad de lo posible es que se dan estas acumulaciones con estos hechos? Y allí descubrimos entonces que todo sistema, y detrás de todo problema hay algún sistema que lo produce, todo sistema tiene un juego de reglas básicas, que nosotros llamamos genoestructuras. Estas reglas básicas determinan el espacio de variedad de lo posible. Según sean estas reglas, las acumulaciones tienen una enorme variedad de posibilidades, pero tienen una frontera de posibilidades. No pueden darse acumulaciones que están fuera de ese espacio de variedad. Si estas son las genoestructuras que tienen estas características, la determinación genoestructural significa que hay un espacio de variedad de lo posible que determina que sí pueden darse estas acumulaciones dentro de este espacio, pero no pueden ser estas. No puede ser esta, no puede ser esta. Eso es lo que significa la determinación genoestructural. De manera que hay una relación más fuerte que las otras, dialécticamente hablando, desde las genoestructuras hacia el espacio de variedad de lo posible de las acumulaciones y los flujos. Pero a su vez, si nos preguntamos, ¿y de dónde salieron las reglas básicas? Porque no son reglas naturales ni son reglas divinas. Estas reglas fueron producidas por los hombres. Si fueron producidas por los hombres, tienen que haber sido producidas en alguna forma por actores sociales, es decir, por acumulaciones sociales humanas, por fuerzas políticas, por partidos políticos, por organizaciones sociales, por instituciones. Quiere decir que la forma en que estas reglas son producidas es así. Un actor social produce hechos que tienen la capacidad de constituir o alterar las reglas básicas del sistema. Nosotros decimos tienen la capacidad de genoestructurarse. Entonces, la idea detrás del modelo explicativo es analizar un problema en un espacio determinado, intentando descubrir cuáles son las reglas básicas que definen el espacio de variedad de las acumulaciones que producen los hechos que a su vez constituyen el problema. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque todo problema tiene una manifestación de apariencia en los hechos, en los flujos. Tiene unas causas más inmediatas en las capacidades de producción social.
sean capacidades de producción política, capacidad de producción económica, capacidad de producción organizativa, en las calidades y dimensionamientos de estas acumulaciones sociales. Pero a su vez, todo problema necesariamente tiene causas más profundas en las reglas básicas que determinan el espacio de variedad de las capacidades de producción social y de los hechos que constituyen el problema. ¿No? Esa es la idea básica para construir el modelo explicativo. Eso dará origen a distintas formas de intervención del dirigente o del planificador sobre la realidad. Puede pensar en alterar los flujos sobre hechos que solo tienen impacto cambiando la interacción entre unos hechos con otros. O puede intentar cambiar las características de las acumulaciones sociales. Ya eso es algo más difícil y requiere más recursos, generalmente más recursos de poder o más recursos económicos. O por último, yendo a la raíz del problema, si él llega a la conclusión de que estos hechos más superficiales que constituyen la descripción del problema, que es lo que más adelante vamos a llamar vector de definición del problema, si llega a la conclusión de que estos hechos que manifiestan el problema son una consecuencia necesaria de la existencia de estas reglas, entonces ese actor está movido a alterar las reglas del sistema, es decir, a producir operaciones de alcance genoestructural. Bien, pero si queremos aplicar ese modelo explicativo problema por problema, necesariamente tenemos que distinguir el espacio de un problema. El concepto de espacio de un problema se refiere a la frontera de delimitación de análisis de él. Si es un problema de desnutrición, ¿hasta dónde llega el problema de desnutrición? No incluye el problema del crecimiento demográfico, porque ese ya es otro problema. Entonces, ¿dónde trazamos los bordes del problema? Y el segundo criterio para definir el concepto de espacio es la capacidad de acción del actor que explica sobre el problema. Sobre esa base, nosotros distinguimos tres tipos de espacio. El espacio general del sistema, donde están todos los problemas, y que es el espacio de la planificación global general, el espacio particular de un dominio concreto de la realidad, donde están los problemas de salud, un dominio, los problemas de educación, otro dominio, ¿sí? O el espacio singular de un problema muy particular en una institución muy particular o en un espacio físico muy particular, el problema del agua en el municipio tal, en el espacio singular, ¿no? Ahora, según sea el espacio, estas reglas básicas serán distintas que aquí y serán distintas que acá. O sea, habrá una forma de explicar distinta, habrá aspectos comunes, pero hay diferenciaciones de calidad y dimensionamiento en esta explicación. En el borde de este sistema, ustedes ven que tenemos puesto acá genoestructuras, el plano 3, las acumulaciones y los flujos. Y en la parte más superficial, aquí está el explicado. O sea, el concepto de vector de definición del problema. El vector de definición del problema es una forma de describirlo. El BDP es un vector que dice descriptor 1, descriptor 2, etc. Un conjunto de descripciones que son necesarias y suficientes para saber de qué problema estamos hablando y en qué espacio. ¿No? Bueno, con esas categorías es que vamos a hacer la explicación. Para terminar, podríamos decir lo siguiente. Explicar la realidad en el momento explicativo significa explicarla situacionalmente, distinguiendo siempre quién explica y tratando de reconocer las existencias de las otras explicaciones. Segundo, explicar la realidad significa seleccionar problemas, y seleccionar problemas es necesariamente una selección situacional. Los problemas son siempre relativos a la ideología del actor, a los intereses de un actor, a las perspectivas situacionales de un actor. Tercero, explicar en el momento explicativo significa tener criterios para seleccionar los problemas. ¿Con qué criterios seleccionamos? El valor político de los problemas, el tipo de recursos que exigen la solución de los problemas, más recursos políticos, más recursos económicos, etcétera, y cuáles son mis disponibilidades de recursos. Tercero, exige distinguir el impacto en el tiempo de la solución de los problemas en relación al periodo del dirigente
para lograr la continuidad del proceso de cambio, hay problemas cuya solución puede tomar 15 o 20 años, que están fuera de un periodo presidencial, por ejemplo, o hay problemas que se pueden solucionar en meses. El plan tiene que dosificar estos tipos de problemas. Y cuarto, y con esto termino, necesariamente, si uno empieza analizando problema por problema, tiene que analizar la consistencia de la selección que hemos hecho y de las relaciones de unos problemas con otros. Y eso implica hacer una especie de flujograma situacional de síntesis, donde en el vector de definición de ese flujograma situacional de síntesis están la tipificación del grupo de problemas que hemos seleccionado para enfrentar con el plan. De esta tarde es entonces el momento normativo. ¿Cuál es el propósito de este momento normativo? ¿Qué rol cumple? Cumple el propósito de diseñar para actuar. Hace una primera mediación entre el conocimiento de la realidad y el cálculo de diseño para actuar. Naturalmente, la complejidad de esta mediación depende de la naturaleza de los problemas. Y en este sentido es especialmente útil la distinción entre problemas bien estructurados y generalmente por eso mismo bien conocidos, problemas semiestructurados y problemas inestructurados. La distinción esencial entre unos y otros reside en que frente a los problemas bien estructurados, nosotros podemos tener discrepancias respecto a su explicación y siempre las habrá según sean las teorías, la ideología, la posición desde la cual enfrentemos esos problemas. Pero siempre podremos construir un modelo explicativo del problema completo. Es decir, podemos enumerar las variables que entran en la explicación del problema. Aún más, si un problema es bien estructurado y además es persistente y reiterado en la realidad, ese problema no es nuestra atención explicativa, sino que en forma seminormatizada pasa en el proceso de dirección planificación a ser enfrentado bajo ciertas normas. Ya sabemos cómo enfrentar ese problema, ya sabemos cómo está explicado y en consecuencia no aplicamos ni juicio analítico ni juicio estratégico para enfrentarlo. Pero esos son la minoría de los problemas. Y generalmente los problemas bien estructurados se corresponden con problemas de menor valor político. Los problemas más importantes para el plan, aquellos que tienen más carácter estratégico, generalmente son problemas semiestructurados o inestructurados. Es decir, problemas que no conocemos bien, problemas que generalmente no son repetitivos, pueden ser reiterativos, pero siempre de alguna forma nueva, y no tenemos la capacidad de enumerar exhaustivamente las variables que entran en su gestación. Podemos conocerlos solo parcialmente, y eso es lo que determina un modelo semiestructurado, o podemos conocer casi nada de él, y eso es lo que crea la existencia de los problemas inestructurados.
En ambos casos, de los problemas semiestructurados o de los inestructurados, en el proceso desde el conocimiento de la realidad hasta el diseño de una operación para enfrentarlo, el actor que planifica o el dirigente pasa por un periodo más o menos prolongado de irresolución o de confusión. Es decir, no sabemos bien cómo plantear el problema. No podemos hacer el paso directo, conocer, plantear el problema. La gran dificultad con los problemas semiestructurados o los problemas inestructurados es que no sabemos plantearlos bien. Y lógicamente, ello influye en nuestra enorme dificultad para explicarlos. De manera que la complejidad del momento normativo depende de la naturaleza de estos problemas. Ahora bien, habíamos dicho desde el principio que los momentos no son etapas, y por consiguiente, en el momento normativo continuamos explicando, así como en el momento explicativo, en alguna forma para identificar los problemas, tuvimos que tener algún preconcepto sobre cómo debe ser la realidad. Estamos pues entonces en la interacción entre el momento 1 y el momento 2, donde ninguno de ellos está claramente antes que el otro, sino que más bien hay una interacción dialéctica entre esos dos momentos, ¿no? Y teniendo en cuenta esa interacción, vamos entonces a analizar ahora, en forma muy sucinta, no más de una hora, cómo es que podemos llegar a diseñar cómo debería ser la realidad y las operaciones para que la situación cambie y se aproxime al debe ser que hemos elegido. El primer paso que normalmente aborda un actor social es configurar en forma relativamente nebulosa todavía ese debe ser. A esa conformación nebulosa de cómo debe ser la realidad, nosotros la estamos llamando allí programa. En algunos casos, exactamente ese concepto coincide con el programa electoral, si estamos hablando de la conducción de un país, ¿no? El programa electoral se caracteriza justamente por señalar una situación de llegada, que allí está puesta como situación objetivo, a partir de una situación inicial, pero no hay una conformación precisa de los medios que vamos a utilizar, de la intensidad de esos medios, de la complejidad que tienen esos medios, y mucho menos de todas las precisiones que exige un plan con respecto al tipo de recursos, proyectos y operaciones que vamos a emplear para intentar alterar la situación inicial y alcanzar la situación objetivo. Como una mera simbología, nosotros usamos esta expresión, con este signo. En este lado colocamos el tipo de acciones, operaciones, el tipo de intervención que va a realizar el dirigente sobre la realidad. Aquí colocamos la realidad explicada por él. Y esta flecha indica el tipo de resultado que ese actor espera en términos de una situación. A eso es lo que estamos llamando situación objetivo. Lógicamente, entre la situación inicial y la situación objetivo, hay un cambio en el vector de definición de los problemas. Eso es lo que exactamente conlleva todas las otras implicaciones de cambio entre la situación inicial y la situación objetivo. Del momento uno, traemos esa selección de problemas y ese análisis de los problemas. Y el primer paso entonces en este diseño normativo es este programa que aún no precisa bien cómo es que vamos a resolver el problema del cambio situacional. Lógicamente, lo mismo hacen nuestros oponentes o nuestros potenciales aliados. El otro también está explicando la realidad, está seleccionando problemas que solo tienen intersecciones con los nuestros, y que pueden ser conflictivos con los nuestros, y también está diseñando su programa.
De manera que tendremos en esta primera instancia del diseño programas que son conflictivos. El segundo paso en esta conformación del diseño es pasar de lo que allí estamos llamando programa a esta categoría que se designa allí con el nombre programa direccional, cuya diferencia con la anterior es que hemos sido capaces de identificar los proyectos de acción que vamos a emprender como actos de intervención sobre la realidad para alterar o desatar una cadena de cambios que conduzca a la situación objetiva. Esa potencialidad de cambio que tienen los proyectos que vamos a aplicar a la situación inicial se van a dar en términos de escenarios distintos, porque existe una incertidumbre fuerte en el sistema social real, y en términos de probabilidades de alcanzar determinados resultados, porque tampoco sabemos muy bien cuál es el impacto de estos proyectos de acción sobre la situación concreta. De manera que esa es una relación aproximada, condicionada por escenarios y probabilística, que tiene muchos condicionamientos escondidos. Cuando ustedes lean el libro más grueso, allí está tratado eso con mucho más detalle, ¿no es cierto? Hay toda una serie de condicionantes que están escondidos detrás de esta relación de implicancia que hay de, en el sentido de aplicar proyectos sobre una realidad y producir determinados resultados en términos de cambio situacional. Asumamos que en el momento explicativo hemos hecho las siguientes cosas. Hemos analizado, primero que todo, hemos aplicado criterios explícitos para la selección de los problemas. Segundo, hemos intentado verificar la corrección de esos criterios en una explicación situacional de síntesis, el concepto que aquí estamos llamando macroproblema, ver la realidad como un gran macroproblema que es capaz de generar el archivo de problemas del plan, para ver qué coherencia tiene ese archivo de problemas del plan y cómo unos problemas se condicionan a otros. Los problemas conforman también un sistema interrelacionado, no son independientes unos de otros. Y tercero, hemos analizado problema por problema. Hemos hecho una explicación situacional problema por problema. Hemos sido capaces de definir los vectores de definición de cada problema. Hemos precisado, si se trata de problemas bien estructurados, hemos precisado los nudos explicativos de cada problema en cada plano situacional, en el espacio situacional, en el espacio del problema en que lo estemos analizando. Y hemos hecho un análisis de sensibilidad de cada nudo explicativo en términos de su impacto sobre el vector de definición del problema, para poder jerarquizar los nudos explicativos. Y mediante ese análisis de sensibilidad, hemos seleccionado un conjunto de nudos que llamamos nudos críticos en la explicación del problema. Y esos nudos críticos van a ser la base sobre la cual nosotros vamos a definir los proyectos de acción. En esa forma, entonces, hemos podido identificar este conjunto de proyectos de acción que ahora vamos a aplicar sobre la situación inicial, analizando la realidad como un gran macro problema que es capaz de explicar la generación del archivo de problemas del plan. Y entonces, para cada problema del plan o para conjuntos de problemas de este archivo, habrá algún diseño de proyectos de acción para enfrentarlos. Veremos inmediatamente después cómo diseñamos esos proyectos de acción, con qué tipo de análisis, con qué tipo de técnica. Al haber identificado los proyectos de acción, ahora esta relación, que antes era un mero programa, ambiguo todavía, ha dado un paso adelante aproximándose a la categoría de plan, porque ahora tenemos la relación
acciones de intervención, situación inicial, situación objetivo, en distintos escenarios bajo ciertas probabilidades. Si colocamos esta expresión en una forma más entendible para nosotros, podemos concebir entonces esta matriz. ¿Qué es la matriz? Si acaso aquí ustedes se olvidan que están las operaciones, si colocan los proyectos de acción, que es la categoría más agregada que usa la planificación situacional a nivel comunicacional, no operacional, ustedes tendrían el primer instrumento de trabajo en el momento normativo. Tendrían un listado de problemas, el archivo de problemas del plan, y tendrían los proyectos de acción que enfrentarían esos problemas. Y esa matriz les diría de inmediato que un proyecto de acción afecta a varios problemas y afecta a algunos problemas positivamente, en el sentido de cambiar su BDP favorablemente en relación a la situación objetivo, pero puede tener impacto negativo sobre otros problemas. Eso no es nada más que la expresión del proceso de intercambio de problemas. Cada vez que enfrentamos un problema, cambiamos con signo positivo los BDP de algunos problemas, pero afectamos negativamente los BDP de otros problemas. Pero si eso da un balance negativo, la solución es peor que la enfermedad, ¿no es cierto? El proceso de intercambio de problemas tiene que dar un balance favorable, en el sentido de que los problemas que generamos con los proyectos de acción que van a enfrentar los problemas tienen que ser de mayor valor que los problemas que genera el impacto de los proyectos de acción sobre el mismo problema y sobre otros problemas. La matriz proyectos de acción problemas entonces nos va a indicar todas esas relaciones. ¿Cuántos problemas están relacionados con un proyecto de acción? ¿Cuántos proyectos de acción están relacionados con un mismo problema? ¿Y qué tipo de impacto, en principio, tienen sobre los distintos problemas si se aplican sobre la situación inicial los distintos proyectos de acción? Pero el concepto de proyecto de acción en la planificación situacional se usa solo a nivel de síntesis comunicacional. No es una categoría que tenga capacidad operacional. Ahora, ¿por qué es importante tener alguna categoría que sea de síntesis comunicacional? Bueno, porque expresa muy claramente el contenido direccional del plan, al cual vamos a aludir inmediatamente más adelante, si somos capaces de decir, con estos 10 proyectos de acción, y los enumero, vamos a enfrentar estos 15 problemas. Es una gran síntesis del plan, entonces, que permite un debate sobre él y que permite que las distintas fuerzas sociales fijen posición sobre él. Y se renueve entonces el examen de los criterios por los cuales hemos incluido determinados problemas y hemos dejado fuera determinados otros problemas. O el debate sobre por qué hemos conformado determinados proyectos de acción de determinada manera y no de otra. ¿No es cierto? El hecho de disponer de un instrumento de síntesis permite fluidamente el examen de la propuesta global direccional del plan. Pero el plan además tiene que cumplir una tarea operacional concreta. Tiene que tener un diseño que permita su ejecución práctica y tiene que tener un diseño que permita una distribución de responsabilidades organizativas. Y eso exige que el concepto de proyecto de acción tenga que ser desagregado en otras categorías, que es de la esencia de la idea de el plan modular. Recuerdan ustedes que estábamos trabajando con dos tipos de módulos: módulos explicativos, que son problemas, y aquí lo estamos viendo, que hablamos de un macro problema. El macro problema los desglosamos en los problemas del plan, que son el archivo del plan. Los problemas se pueden desagregar en subproblemas, etcétera, etcétera. Y esto es sin perjuicio de otras clasificaciones. Pueden haber, junto a eso, problemas de alcance nacional, problemas de alcance estatal, problemas de alcance municipal,
Y además, pues, otros ejes multidimensionales en la taxonomía de problemas. Podemos hablar de problemas intermedios, problemas terminales del sistema social, o problemas en distintos ámbitos. Problemas en el ámbito de la salud, en el ámbito de la educación, la agricultura, la energía, el transporte, etc. ¿No? Bien. Con el mismo criterio, los módulos de acción también tienen que cumplir el criterio recursivo, por el cual siempre hay alguna forma de desagregar el todo anterior. El primer nivel de agregación es este concepto de proyecto de acción, que solo tiene un sentido comunicacional y de coherencia global en la metodología de la planificación situacional. Pero los proyectos de acción nosotros los desagregamos en operaciones, y de hecho trabajamos fundamentalmente con esta matriz que está puesta acá, la matriz operaciones, problemas. Y en los casilleros de esta matriz lo que hay son los nudos críticos de los problemas, que son afectados por cada operación. Por ejemplo, en esta matriz está indicando que la operación 1, respecto al problema 1, está afectando el nudo crítico 1 y el nudo crítico 2. ¿De dónde vienen estos nudos críticos? De los flujogramas situacionales que hemos hecho problema por problema. Que lo estamos agregando en esta matriz porque estamos poniendo todos los problemas juntos. En consecuencia, van a aparecer las siguientes cosas en esta matriz. Primero, operaciones que afectan a varios problemas. Segundo, nudos críticos, y esto es muy importante para ciertas cosas que van a ver después, nudos críticos que son comunes a varios problemas. Y en consecuencia, cuando haya alguna operación que está afectando, o que está afectando a un conjunto de nudos críticos que es común a varios subproblemas, tenemos un indicio muy fuerte de que ese es un problema muy importante para el plan. Y que no lo podemos tratar igual que alguna otra operación que está afectando solo a uno o dos problemas, ¿no? Bien, tenemos aquí entonces una lógica de construcción del diseño normativo. La lógica es la siguiente: todo acto de intervención está fundado en la intención de cambiar las características del nudo, de algún nudo explicativo de algún problema. O sea, no hago como en la planificación tradicional, en la cual generalmente diagnostico asistemáticamente, no distingo el concepto de espacio, porque no trabajo con problemas, no mapeo en los planos situacionales, si sean flujo, acumulaciones o reglas básicas, las explicaciones, sino que generalmente acepto la explicación que yo creo que se corresponde con la realidad, y generalmente no la debato mucho. Y sobre la base de esa explicación, en una forma directa, no bien explícita, yo diseño una política, o diseño un programa, o diseño una actividad. Pero si yo enfrento a ese diseñador con una serie de preguntas, él no va a estar muy cómodo para responderme: ¿y por qué diseñó esa operación y no otra? ¿Por qué usted está atacando este problema por esta vía, en buenas cuentas, por este nudo crítico, y no por este otro que parece más importante? ¿Por qué solo usted está paliando los efectos de este problema en este plano y no está atacando el problema en este otro plano? ¿No es cierto? Todas esas preguntas y respuestas quedan en el aire si acaso yo no he tenido una forma sistemática de analizar los problemas y una forma sistemática de fundamentar el diseño de las operaciones del plan. Esta matriz ya está marcando claramente la direccionalidad del plan. ¿A dónde queremos ir con este plan? ¿No? Y los criterios por los cuales se está marcando la direccionalidad son estos. Por el tipo de selección de problemas que hemos hecho, por el tipo de medios y recursos que estamos empleando, o sea, por la forma en que hemos diseñado los proyectos de acción y las operaciones, por las fuerzas sociales y población que es beneficiada y afectada por estos proyectos de acción y estas operaciones, y por los resultados probables que esperamos de la aplicación de esos proyectos de acción y de esas operaciones.
lógicamente, la direccionalidad queda marcada en cuanto a selección de problemas en función del criterio de valor del problema para los distintos actores sociales. Valor que ya decíamos la otra vez que es relativo a la posición de cada actor social en el proceso de producción social. Pero vale la pena, ahora estamos en el momento normativo, precisar un poco mejor de qué depende el valor de un problema. Entonces aquí tenemos a lo menos tres criterios que nos ayudan a precisar el valor de un problema. Primero, un problema de alto valor es aquel que tiene nudos críticos comunes a muchos otros problemas. Porque quiere decir que es un nudo de ramificaciones causales sobre muchos otros problemas. Y eso es un indicio de que ese es un problema de alto valor. Segundo, por la receptividad que tiene la población respecto a la solución de ese problema, las formas de enfrentar ese problema. Y tercero, por la potencialidad de acumulación de fuerza que tiene para el actor, para este actor social que dirige, que planifica, la solución del problema. Es un problema que si lo soluciona permite acumular mucha fuerza o poca fuerza. Este tercer criterio es muy importante para el momento estratégico, porque en términos de planificación general, así como en la planificación tradicional, el economista está obsesionado por la administración eficiente de los recursos económicos, el dirigente tiene la obligación de preocuparse por la administración eficiente del poder que tiene. No puede simplemente consumirlo aplicándolo sin cálculo sobre la solución de cualquier tipo de problema, porque hay problemas que son costosos de solucionar en términos políticos y pueden redituar en términos de acumulación de fuerza muy poco. O sea, pueden ser problemas desacumuladores de fuerza. En cambio, hay ciertos problemas que al solucionarse y en tiempos determinados son acumuladores de fuerza. De manera que existe el concepto de eficacia política y existe el concepto de administración eficaz de los recursos de poder. Y esos criterios necesariamente tienen que entrar en la definición del concepto de valor de un problema. En vez de dividir el plan en sectores, ¿qué hacemos nosotros para ir descendiendo y creando nudos de responsabilidad muy concreta y para que el plan sea un instrumento de organización para la acción? Agregamos un tercer tipo de módulos. Habíamos hablado de dos: módulos explicativos, que son problemas; módulos de acción, que son proyectos de acción, operaciones, acciones, etc. Toda una cadena recursiva de modelos de acción. Pero hay un tercer tipo de módulos, que es el que permite dividir responsabilidades, que es el que nosotros, a falta de un nombre que a alguien se le ocurra más elegante, estamos llamando módulos OP, o sea, una forma de agrupar operaciones y problemas, que vamos a tratar de que coincida con un ámbito institucional determinado. Por ejemplo, un módulo OP en este caso podría ser un conjunto de problemas que están acá con estas dos operaciones. Es una submatriz de la matriz operaciones-problemas. Esa submatriz queda bajo responsabilidad bien definida de alguien en términos de la estructura organizativa que debe ejecutar el plan. Esa submatriz puede intersectarse, y eso lo vamos a ver inmediatamente más adelante cuando analicemos los requisitos que debe tener una estructura modular del plan. Esa submatriz puede intersectarse con otra matriz. Por ejemplo, pudiéramos definir, si esta es la matriz 1, esta que está acá, pudiera haber otra matriz que hiciera esto. Y entonces, esta segunda matriz, que es otro submódulo OP, tiene problemas comunes y nudos críticos comunes con la anterior. Pero en esta estructura metodológica, toda intersección en estas matrices OP tiene que ser una intersección bien definida, es decir, tiene que intersectarse en una forma
que delimite claramente los campos en términos de algún módulo recursivo del sistema. O el problema se puede dividir en subproblemas, o las operaciones tienen que poder subdividirse en acciones, de manera que queden claramente delimitadas las aguas. Y además todavía nos queda un segundo recurso, que es establecer mecanismos de coordinación para las intersecciones. Entonces, la forma de plantear la asignación de responsabilidades y de desagregar el plan en la estructura metodológica y la planificación situacional es trabajar con estos módulos OP, que en el fondo son subplanes. El plan de salud, por ejemplo, en este caso sería una submatriz problemas-operaciones. Supongamos que ustedes definen unos 4, 5, 6 problemas de salud, habrá un número determinado de operaciones que los enfrentan. Y eso queda bajo responsabilidad institucional del ministro de salud. ¿Eso agota todas las interrelaciones con el problema de salud? No, porque habrá otros problemas que tienen relación indirecta con el problema de salud y otras operaciones que pueden afectar la salud, y eso exige la coordinación general del plan. Pero pueden ser operaciones y problemas que están bajo otra responsabilidad concreta, y eso exige mecanismos de coordinación. Lógicamente vamos a tratar de que esta submatriz coincida con el espacio institucional en la forma en que en cada país está definido el sector salud. Pero entonces, honestamente estamos diciendo, sector salud coincide con la estructura institucional. No estamos tratando de inventar un concepto de sector salud. Lo estamos haciendo coincidir exactamente con los límites del sistema institucional de la salud. Bueno. Y estos módulos, que son operaciones, se pueden seguir subdividiendo en acciones y subacciones. ¿Cuál es la lógica de la desagregación ahora? Es la siguiente. Ahora que es prisionero de todos estos cables. Partimos. Cuando digo partimos, no es necesariamente, y en el caso del séptimo plan de la nación en Venezuela, no partimos justamente de aquí. Pero desde el punto de vista pedagógico podemos asumir que partimos de aquí. Hay razones prácticas a veces para no partir de aquí, porque hacer este análisis macro global que explica la generación del archivo de problemas del plan es una cosa que consume tiempo y mientras tanto tiene paralizada todas las otras estructuras. Y si nosotros estamos trabajando en una estructura descentralizada de planificación, en el caso del séptimo plan de la nación, nosotros preferimos abordar el problema primero aquí y en paralelo ir tratando de construir esto. Y hubo un momento en que convergieron ambos procesos y se le buscó la racionalidad global. Pero hubo unos preciosos 4 o 5 meses que se ganaron en términos de cientos de equipos descentralizados que estuvieron analizando problemas, lo cual creó muchísimas críticas de aquella gente que no tenía la visión concreta de cómo iba a ser este proceso. Más de alguno dijo, esa forma de plan situacional lo que es un shopping list, dijo. Como estas listas que hacen las dueñas de casa cuando van, shopping list, es una lista de compra cuando uno va al supermercado. Entonces en este caso la lista de compra era este problema, este otro, este otro, este otro, y nadie le veía ninguna relación a un problema con otro, ¿no? Entonces, ese fue un poco el bautizo que sufrió esto cuando la gente no tuvo la visión de verlo a dónde iba a llegar, ¿no? Pero el que esto sea transitoriamente un shopping list tiene una enorme economía de tiempo y hace que el plan se vaya apoyando desde el principio en la base. Y además no hay donde mucho perderse. Si hay problemas que son importantes en un espacio determinado, es muy difícil que lleguemos a la conclusión de que no sean importantes una vez que hagamos la síntesis global. Simplemente al hacer la síntesis global hay un criterio de revalidación y sobre todo de poder estudiar y expresar y explicitar los condicionamientos de unos problemas con otros. Y después la síntesis global nos va a dar las primeras aproximaciones de análisis sobre el siguiente problema. ¿Nos conviene disolver un problema de un espacio menor en un espacio mayor? Eso no lo podemos hacer si tenemos simplemente el análisis problema por problema, ¿cierto? Pero si tenemos el análisis del conjunto de los problemas del plan como un macro problema, sí podemos ir sentando criterios políticos, técnicos, organizativos, sobre la conveniencia y posibilidad de disolver hacia arriba en un espacio jerárquico superior o disolver hacia abajo meramente paliando en un espacio menor determinados problemas. Pero eso no nos obliga necesariamente a comenzar
por la lógica de construcción teórica del esquema. La lógica práctica de construcción del plan puede ser distinta que la lógica teórica de construcción del método, ¿no? Entonces, cuando digo primero, no digo que necesariamente debemos empezar por este macro problema. Aún más, creo yo, en términos de experiencia práctica, de las pocas experiencias que hemos hecho con esto, que si uno no ha comenzado por aquí, y este desarrollo del análisis de problema y de discusión sobre qué son problemas y qué no lo son, muy difícilmente este equipo puede superar la etapa de irresolución y confusión que produce el tratar de hacer esta gran síntesis. En cambio, avanzado en cierta forma esta etapa de análisis por problemas y de selección parcial de problemas, es más fácil hacer en cierto momento este análisis de síntesis global. Bueno, pero supongamos en estos momentos que estamos siguiendo el criterio lógico de construcción del método. Entonces, en lógica, primero deberíamos tener este análisis del macro problema global. Los nudos críticos de este macro problema global nos definen los proyectos de acción, que van a tener este carácter comunicacional del plan, ¿no? Pues, los nudos críticos del macro problema son los problemas del plan. Cada nudo crítico, en su desagregación, es un problema hacia abajo. O sea, aquí tenemos un método bastante preciso con el cual decir, bueno, estos son los problemas del plan. ¿Por qué? Porque son nudos críticos del macro problema global. Y si queremos cambiar el archivo de problemas, entrar algunos y sacar otros, quiere decir que hay alguna falla en nuestro análisis del macro problema global y tenemos que poder justificarlo. O sea, no podemos entrar y sacar arbitrariamente problemas del archivo de problemas del plan. Entonces, aquí hay una lógica de conformación. Macro problemas global, nudos críticos del macro problema, proyectos de acción. Estos nudos críticos determinan los problemas del plan. Al analizar cada problema, surgen los nudos críticos de cada problema. ¿No es cierto? Aquí surgen las operaciones, entonces, para atacar estos problemas. Pero estas operaciones son las desagregaciones de los proyectos de acción. Cada nudo crítico de los problemas es un subproblema. Si no es un subproblema evidente, que los hay a veces, en la experiencia que hicimos en Bahía, se vio con toda claridad esto, ¿no? Había algunos casos en que el nudo crítico era un subproblema obvio, que no necesitaba un flujograma situacional para ser explicado. Y inmediatamente alguien decía, no, eso requiere tal tipo de acción. Pero había otros casos donde era muy confuso incluso el planteamiento del subproblema, y donde hubo que someter cada subproblema a un análisis equivalente al del problema. Y entonces eso da origen al análisis situacional del subproblema con sus nudos críticos. Esos nudos críticos van a dar origen a las acciones, y así siguiendo hasta llegar a una desagregación de los subproblemas y desagregaciones consecuentes de las acciones, ¿no? Esa es la lógica de la estructura modular del plan. Bien, tenemos entonces la siguiente lógica práctica y en el fondo simple: problemas, operaciones para enfrentar los problemas. Las dos categorías son integradoras de totalidades. Las dos categorías cortan la realidad o dividen la realidad en forma distinta que los departamentos de las universidades o los sectores del plan tradicional. Porque un problema tiene dimensión política, dimensión económica, dimensión organizativa y todas las dimensiones que sean relevantes en la explicación y enfrentamiento del problema. Y una operación es también una categoría unificadora. Porque una operación, ¿qué es lo que es? Es una relación, como allí dice, recursos, producto, resultados. Pero los recursos no solo son recursos económicos. Es todo tipo de recursos que requiere el producto. Pueden ser recursos de poder, pueden ser recursos económicos, y los recursos económicos pueden ser recursos presupuestarios, recursos no presupuestarios, puede ser trabajo voluntario, etc. O pueden ser recursos organizativos, pueden ser conocimientos, qué sé yo, ¿no es cierto? Hay toda una gama. De hecho, cuando un problema es semiestructurado o inestructurado, quiere decir que
Ese problema para nosotros tiene un déficit enorme de conocimientos. Hay un recurso escaso determinante, que es conocimientos. Podemos tener los recursos económicos para enfrentar el SIDA, podemos tener las capacidades organizativas y podemos tener el poder político, pero no sabemos cómo enfrentarlo, por ejemplo. ¿Cierto? Ahí el recurso más escaso es conocimiento. Entonces, cada operación es esta relación, recursos, producto, resultados. Pero como la operación no se autolimita a un tipo de recursos, los recursos económicos, es también una categoría integradora de lo político con lo económico y con lo organizativo. La relación recursos-producto es lo que nos da la eficiencia. Yo voy a dar otra definición que no es contradictoria, es otra forma de expresar prácticamente lo mismo que decía Mario Testa la otra vez, ¿no? En este caso, la relación recursos-producto es eficiencia. ¿Cuántos recursos aplico para obtener un determinado producto? Esa relación recursos-producto lo que me está indicando es eficiencia con que hago algo. Pero yo puedo hacer algo ineficaz con eficiencia. ¿No es cierto? Yo puedo repartir y producir raciones alimenticias en forma muy racionalizada, con bajo costo, pero esa operación en sí puede ser ineficaz porque el BDP del problema nutricional, desnutrición infantil, se sigue deteriorando. ¿Cierto? Entonces, ¿de qué depende aquí en este esquema la relación de eficacia? En términos de que el producto, que son raciones alimenticias, impactan en términos de resultados en forma todavía negativa sobre el BDP del problema desnutrición infantil, ¿no? Todo el plan en la estructura metodológica y la planificación situacional son operaciones o desagregaciones de operaciones que enfrentan problemas o desagregaciones de problemas. Y en la planificación situacional no entra ninguna otra cosa que o no sean problemas o desagregaciones de problemas u operaciones o desagregaciones de operaciones. El hecho de que esto sea tan tajante y estrecho tiene un montón de ventajas. Primero que todo, obliga a la precisión u obliga a la honestidad de decir, yo puedo precisar los recursos, puedo precisar el producto, pero no puedo precisar los resultados porque es un problema inestructurado. Una investigación sobre tal cosa, por ejemplo. Entonces yo realmente en términos de impacto sobre resultados no lo puedo precisar. Entonces en vez de inventar cosas o esconderlas, estoy obligado a explicitar y a precisar de distinta forma la relación recursos, productos, resultados, según se trate de problemas bien estructurados, problemas semiestructurados o problemas inestructurados. De manera que ahí hay una ventaja de precisión. Tomen ustedes cualquier plan de cualquier ámbito, de estos que se produce en América Latina, y vean ustedes qué grado de precisión hay en su explicación y en su diseño normativo. Y ustedes se van a encontrar con que un plan de esto contiene a veces meros criterios, a veces contiene autorrecomendaciones. Yo mismo me recomiendo hacer tal cosa y lo pongo en el plan. A veces contiene políticas, a veces contiene programas, a veces contiene proyectos de inversión. Pero ¿cuál es la relación entre todas estas categorías? Y todas esas categorías agotan el universo explicativo y el universo de acción del plan. No, quiere decir que por falta de rigor, el plan usa imprecisiones y ambigüedades en lo que explicita. Y no es posible verificar si todo el universo de la explicación y de todo el universo de la acción está agotado con operaciones. En cambio, en la planificación situacional yo puedo verificar claramente las lagunas que quedan, porque o son lagunas explicativas, es decir, hay problemas que he omitido, o subproblemas que no he tratado, o hay lagunas en el plano de la acción, en el sentido de que no he definido operaciones para ciertos problemas. Esa es la ventaja de trabajar homogéneamente y en un mismo plano, y agotar en ese plano el universo de acción y el universo de explicación del plan. En el libro Estrategia y Plan, que fue el primero que yo escribí, pongo un ejemplo de cómo es la planificación tradicional desde este punto de vista, donde la taxonomía que usa la planificación tradicional, toda está en distintos planos.
Porque el plano de las políticas está en distinto plano que el plano de los programas, y de los programas está en distinto plano que el de las inversiones, y por de pronto las tres cosas anteriores están en un corte lógico distinto que las autorrecomendaciones y que los criterios. Entonces pongo allí y digo, esto es como la cita que hace Borges de esta enciclopedia china, donde él hace una taxonomía de los animales, cuya gracia consiste exactamente en que cada enumeración implica una forma de clasificación que no tiene correspondencia con ninguna otra. No sé si ustedes se acuerdan de esa clasificación. Cuando él dice, los animales se clasifican en mamíferos, primero. Segundo, los que están en el zoológico. Tercero, el que está en la esquina allá retorciéndose como un loco. Cuatro, el que me acaba de romper el jarrón. Cinco, el perro de mi casa. Bueno, ¿cómo yo sé si está agotado el universo de los animales? Bueno, ese es exactamente el problema de la planificación tradicional, ¿no? ¿Cómo yo sé si está agotado el universo explicativo y el universo de la acción en un plan tradicional si es un libro que tiene esa heterogeneidad de cortes, ¿no? Esa es la razón fundamental por la cual en la planificación tradicional, situacional, se es extremadamente rígido en cuanto a esta idea. Es una estructura modular, íntegramente. Todos son o problemas o son operaciones. Y esa rigidez metodológica en este aspecto no ha demostrado ser ninguna rigidez práctica. Jamás hemos tenido ninguna dificultad en términos de la explicación o en términos del diseño para colocar todo lo que es relevante dentro de esa estructura. Con la enorme ventaja, después, para citar solo algunas por ahora, que las vamos a ver mucho, con mucho mejor precisión en el momento táctico operacional, de que el dolor de cabeza que han tenido hasta ahora los planificadores con los presupuestadores, de que no hay forma de traducir el plan tradicional con el presupuesto, hacer las correlaciones, en este caso el problema queda automáticamente resuelto, porque la articulación del plan con el presupuesto es meramente una matriz de relación de los módulos del plan, que son operaciones, suboperaciones, acciones, con los módulos de división del presupuesto, que son programas, subprogramas, actividades, etc. El problema, claro, es algo más complejo de lo que yo estoy planteando ahora, porque no es el momento de discutirlo, pero esa es exactamente la vía de solución. Y esa vía de solución no existiría si la estructura del plan no fuera modular, ¿no? Pero para trabajar con un plan modular es necesario operar bajo ciertos requisitos, que son los que voy a enumerar. No sé cuánto tiempo llevo para... ¿Ya? Nosotros hemos señalado cinco requisitos esenciales para que la estructura modular de un plan sea operante. Primero, el requisito de recursividad, que indica que el universo de producción debe dividirse en módulos y los módulos en submódulos hasta llegar a la unidad mínima necesaria para la precisión de la estructura de producción. Como estas muñecas rusas, ¿no? Que la muñeca tiene dentro una muñeca y la muñeca se divide en submuñecas. Hay un esquema de subdivisión lógica que tiene que respetarse. Este es el primer criterio. Ok, está bien. Fica bien. Voy a hablar más devagar en portugués. Para trabajar con la estructura modular del plan, es indispensable cumplir ciertos requisitos. Nos hemos fijado cinco requisitos. Cinco. El primer requisito es el siguiente. Recursividad. ¿Qué significa recursividad? Significa que el universo del plan debe dividirse en módulos. En los módulos en submódulos, en los submódulos en subsubmódulos, hasta agotar la necesidad y práctica de desagregación. ¿Está cierto? Segundo requisito. Bueno, sí. Plenitud. Podemos llamar plenitud o totalidad a este requisito. Es todo el universo del plan tiene que ser dividido. No puede quedar ningún espacio ambiguo o vacío.
En consecuencia, la aplicación del principio de recursividad tiene que agotar el universo del plan. ¿Está claro? Tercer requisito. Intersección bien definida. Si dos módulos se intersectan en la práctica del plan, que es muy común, la intersección de dos módulos debe ser necesariamente un submódulo. ¿Está claro? O sea, la intersección ambigua está prohibida. Siempre la intersección entre dos módulos tiene que ser algún módulo reconocido en la taxonomía del plan. Cuarto requisito: responsabilidad institucional bien definida. Responsabilidad organizativa o institucional bien definida. Esto quiere decir que siempre en algún nivel de recursividad de dos módulos tiene que haber un responsable de análisis del módulo, de diseño de operación, de ejecución de operación. No puede haber un módulo sin responsable. Este principio es básico para cumplir con otro requisito de planeamiento situacional. ¿Cuál es? Que el planeamiento debe ser al mismo tiempo un instrumento de organización para la acción. ¿Está bien en portugués o no? Quinto requisito. Si hay una intersección entre dos módulos, que es un submódulo reconocido, más o submódulo reconocido no corresponde con una estructura institucional bien definida, entonces el plan debe considerar una coordinación para el tratamiento de ese módulo. Esos son los cinco requisitos. Si aplicamos coherentemente estos requisitos, tanto a la estructura de módulos explicativos como a la estructura de módulos de acción, ganamos en una enorme precisión del plan y en brevedad del plan. Es decir, realmente le podemos dar el tratamiento de archivo, no de libro. Para que el plan pueda ser sujeto de un tratamiento de archivo, necesitamos en alguna forma, aunque sea un tanto artificiosa, diferenciar entre el contenido del plan y el apoyo de investigación que tiene el plan. El apoyo de investigación que tiene el plan pueden ser libros y libros y libros, no importa. Mientras más apoyo de investigación tenga, mejor. Pero el plan mismo, en esta concepción, es un archivo breve, preciso y modular, que hace referencias a estudios e investigaciones que fundamentan afirmaciones que están contenidas en el plan. El plan se dedica fundamentalmente a hacer la mediación entre las investigaciones y la acción. No es un sustituto de la investigación. Tampoco puede ignorarla, porque yo no puedo construir un flujograma situacional si yo no conozco tu problema. ¿Cierto? O sea, un problema semiestructurado si no hago una investigación previa para apoyar el análisis del problema. Pero yo no puedo confundir la investigación que apoya el plan con el plan mismo. Les digo, esto es de la mayor importancia práctica, no tiene ninguna trascendencia teórica porque es algo medio evidente, ¿no? Pero tiene enorme trascendencia práctica, porque yo estoy cansado de ver en nuestros países metros, metros y kilos de estudios que no conoce nadie y que jamás han sufrido el proceso de mediación hacia la acción. O sea, jamás alguien se ha preocupado de transformar la investigación
en un memorándum de gerencia que pueda ser un archivo del plan, donde en pocas palabras a un ministro se le planteen alternativas, se haga el sopesamiento de consecuencias, ¿no es cierto?, y propuestas de acción con sus evaluaciones correspondientes, y en consecuencia en una discusión breve, que en cualquier momento pueda acudir a la investigación para profundizar un aspecto determinado, pero que no necesita de tomar como base los documentos de investigación, ese problema puede ser analizado y esa operación examinada y se pueden tomar decisiones sobre ella. En todo caso, si no se toman decisiones sobre ella, ya no es porque hay desconocimiento, sino por otras razones. Entonces, con esto quiere decir que el hecho de que el plan, que por el hecho de que el plan sea una mediación entre el conocimiento y la acción, eso no resuelve todos los problemas, evidentemente. Pero obliga a explicitar las omisiones. Cuando a un ministro yo le he presentado propuestas muy específicas, en no más de 10, 12 páginas, que traducen y hacen la mediación de documentos que tienen miles de páginas, y él no se pronuncia durante 5 meses, ya no es porque no tenga la posibilidad de leer 12 páginas, ¿no es cierto?, sino que simplemente para él ese problema tiene o muy poco valor, o estima que en términos de fuerzas políticas o intereses políticos o su ideología o su proyecto político, esa no es la forma de plantear el problema, y él no está dispuesto a enfrentarlo. Ya no hay otra explicación. Pero mientras tanto lo que tenemos es una absoluta incomunicación entre los procesos de investigación que se realizan en múltiples instituciones en nuestros países y los procesos de planificación. Porque los procesos de planificación se hacen como si fueran otra investigación de síntesis. No se hacen con los criterios y los métodos propios de la planificación, sino que se hacen con criterios de investigación, ¿no? Bueno, entonces, resumiendo. Ah, perdón, antes, ¿todavía puedo tener unos 3 minutos, Claudia? Porque una ventaja que no puedo dejar de mencionar de trabajar con una estructura modular se refiere a la tercera trinchera de que hablábamos en la primera sesión. O sea, a esta capacidad de reacción veloz ante la sorpresa. Es imposible tener preplanificada la capacidad de reacción veloz ante la sorpresa si uno no trabaja con una estructura modular de un plan. La estructura modular de un plan, y por eso se llama modular, porque uno la puede acomodar rápidamente, ¿no es cierto? O puede dejar un cierto número de módulos intocados frente al cambio, porque no son pertinentes repensar esos módulos o rediseñar las operaciones frente al cambio situacional. Crean un primer criterio de selectividad de las partes del plan que deben ser cambiadas. Primera ventaja. Segunda ventaja, cuando yo tengo un plan diseñado modularmente, es mucho más fácil ajustar el diseño del plan en dimensión, en calidad, en contenido, en su cronología, en el tiempo o en su secuencia en términos de otras operaciones, que si el plan es ambiguo e indefinido, y rehacer el plan o ajustar el plan a la realidad implica reescribir todo un conjunto de estudios y capítulos y libros, tal como es ahora la planificación tradicional. De manera que el hecho de trabajar con el plan como un archivo de problemas y operaciones permite trabajar en la tercera barrera de que hablábamos antes. O sea, nos permite ganar en capacidad de reacción veloz ante la sorpresa. Si no tenemos una estructura modular del plan, esa tercera trinchera o ese tercer recurso de cálculo está prohibido para nosotros. Siempre reaccionaremos a destiempo.